todos, soy TecaFanForever88 y hoy os traigo un nuevo vídeo, que esta vez con los resultados del NXT TakeOver Orlando de anoche, del 1 de abril de 2017. La verdad es que fue un evento bastante bueno, como siempre los TakeOver no suelen decepcionar y este no ha sido la excepción, así que bueno, sin más que decir, vamos con el vídeo. La primera lucha fue la de 4 contra 4 entre Sanity y el equipo de Ty Dillinger, que no pudo contar con No Way Jose porque Sanity le atacó en la tarde. Entonces tuvieron que traer a a Kishu Zono. Y bueno, la lucha empieza, pues eso, los técnicos ahí, lo típico, atacando a los rudos. Luego empiezan luchando las dos mujeres, la mujer de cada grupo. Y es la única vez que estuvieron en el ring como tal, así como un miembro legal del combate. Luego dieron el relevo y ya nada más que se pegaron de hostias afuera del ring y por ahí corriendo y ya está. Me da rabia porque quería ver un poco más de Ruby Riot, no he visto mucho. Tiene buena pinta, pero es que no sé, no le han dejado hacer mucho. Ya está, no hay más. El combate pues, estuvo muy bien. Los de los hombres se lucieron todos bastante bien. Me gustó mucho Roderick Strong, la verdad es que estuvo genial. Fue el que más me gustó de todos, él y Killian Dane se vio muy fuerte también. Y al final gana Sanity, como yo predije, para darle un buen push al equipo que le hace falta para que sigan viendo fuertes. Y quizá en un futuro, como yo digo, como dije, quizá en algún momento puedan incluso tener los cuatro, o sea, los tres títulos que tiene la marca. Podría ser, candidatos tienen para ganarlos, que pueden tener el masculino, el femenino y el de parejas. Lo que me gustó fue que la victoria se la dio al equipo Killian Dane y no el líder, cosa que no suele pasar muy a menudo. Más le hizo un finisher que es igualito al One Winged Angel de Kenny Omega. Y la verdad es que me gusta mucho ese finisher, se ve genial. Y aquí creo que se llama Ulster Plantation o algo así, no lo oí muy bien, porque bueno, es norirlandés, claro. Y entonces, bueno, pues eso. Bien, Killian Dane, que es el que hace la cuenta de Dillinger, y gana Sanity. Buen combate para empezar, entretenido. Es como suelen ser los combates multitudinarios, y ya está. Vamos con lo siguiente: el debut de Aleister Black, el holandés más conocido antes como Tommy en las Indies, con tantas de 100 almas. Combate entretenido, muy ágil, muy rápido. La verdad es que otra vez 100 almas no vamos a descubrir nada de él. Es muy bueno, me encanta ese personaje que tiene de ingobernable, ¿no? Tranquilo, me encanta. Esa palabra, esa frase me encanta. Y ese personaje de chulo y tal, la verdad es que está muy bien. Y bueno, y Aleister Black, la verdad es que tiene un estilo así como muy strong style, muy de golpear y tal. Así, patadas, puñetazos y tal. Aunque se le ve ágil, también hizo una maniobra ahí, en plan que se iba a tirar por las cuerdas, pero rebota y se queda en el suelo ahí en posición de, como de meditando o algo así. La verdad es que estuvo muy bien. Tiene un personaje así como oscuro. Obviamente su apellido Black, oye, por algo es así, ¿no? Y la música de la intro, su música de la intro me encantó. O sea, muy heavy, me gustó mucho. Acorde totalmente con el personaje. Y vamos a ver que, bueno, a ver. Acabó ganando Aleister Black, obviamente, era su debut, tenía que ganar. La primera impresión que me da es que bastante bien, así un estilo así golpeador, y eso está bien. Gana con una patada, así una patada giratoria, parecida a la de Asuka, y bueno, y victoria para Black, y 100 almas, pues nada, a seguir levantando el push, porque claro, lo vuelve a perder un poquito, porque siempre le dan a los, ya es la segunda o la tercera vez, y le traen un debutante, el pobre. Pero bueno, oye, él tiene talento de sobra, esperemos que le vaya bien. Vamos con lo que para mí fue el mejor combate de la noche. Yo ya dije en las predicciones que este combate se podía robar el show, y se lo robó con creces. O sea, el combate de la triple amenaza por el título de parejas, además por eliminación, que no tenía ni idea, me enteré justo antes del combate, entre Authors of Pain contra DIY contra The Revival, fue una puta pasada, fue espectacular, es que me quedo sin adjetivos, fue increíble. Una lucha buenísima de principio a fin, donde los tres equipos se vieron muy bien. DIY y The Revival trabajando en equipo para poder tumbar a los Authors of Pain, pero los Authors of Pain demostrando que están, los están haciendo ver muy muy fuertes. Le hicieron de todo, un bombazo doble con lazo doble de The Revival hacia una mesa,
luego otro que se queda contra cuatro y se come a los cuatro. Luego hacen sus finishers, tanto de Revival como DIY, pero mezclándose. O sea, hicieron el doble rodillazo Dawson y Gargano, y luego el Shatter Machine, Ciampa y Wilder. Fue, como veis en la foto, fue espectacular. O sea, estuvo impresionante. Luego también y le hicieron una doble llave de sumisión que aguantó el tío, creo que fue Akan, no estoy seguro, de los dos, porque se parecen bastante. Y el otro lo salvó su compañero de equipo así, en extremis, que lo habían justo antes tirado en una mesa. Luego están todos fuera del ring, se lanzan de nuevo Dawson y Gargano en plancha, un tope suicida. Luego Wilder le hace un superplex desde la tercera cuerda a Ciampa, tirándolo afuera del ring, cayendo encima de los otros. Pues espectacular, o sea, ¡buah! Estuvo, el combate fue la polla. Pero en un momento de Revival se fue a por DIY, eso lo aprovechó los Autos of Pain. Se dieron el relevo, porque claro, aquí no hace falta que le des el relevo a uno de tu equipo, le puedes dar el relevo a uno del otro equipo. Se cogió el relevo, tumbó a Dawson, le hizo el last chapter a Ciampa, y Ciampa y DIY eliminados. Eso el público se lo tomó fatal, porque obviamente son los favoritos del público, la mayoría de ellos. Y ahí el público que estuvo metido con This Is Awesome, Holy Shit, incluso con Bullshit, cuando eliminaron a DIY, el público estaba cabreadísimo. Luego quedó de Revival con Autos of Pain. Dieron muy buena lucha, a pesar de ser rudo contra rudo, aunque creo que quizás lo hicieron así para ver qué reacción tiene de Revival como técnicos en este caso. Y creo que tienen buena reacción, podrían ser técnicos tranquilamente, aunque bueno, a mí me gustan, a mí rudos me encantan, ¿eh? Las tácticas que usan de pareja son brutales, no las tiene nadie más a día de hoy, no se las veo, quizás los Young Bucks, pero poco más. La verdad es que es una pareja buenísima. Ojalá que suban ya al momento las dos parejas, tanto DIY como de Revival, una cada marca, porque les hace falta. NXT siempre, los takeovers siempre dan unos combates de pareja buenísimos, casi obviamente son los mejores combates de la noche. Este quizás sea candidato al combate del año, mínimo en WWE por lo menos. Y sin embargo las marcas principales están medio muertas. O sea, SmackDown ni siquiera va a tener un combate por parejas por el título en WrestleMania. Increíble. Pero bueno, eso, al final se quedan de Revival con Autos of Pain. Le hacen de todo, un combo ahí en plan, un par de combos con lazo y suplex alemán, y luego otro y parecido, solo que con un uppercut. O sea, impresionante, le hicieron de todo. O sea, una pasada. O sea, y los Doctores del Dolor, que recibieron mucho dolor, nunca mejor dicho. O sea, recibieron una paliza, que eso tiene mucho mérito. Recibieron una de golpes que no es normal. Es que eso es lo que tienen los personajes grandotes, que se ven fuertes y tal. Suelen recibir muchos golpes para verlos más creíbles, ¿no? Verlos hacer que aguantan mucho. Y eso es muy difícil. Hay que tener mucho aguante para recibir tanta hostia. Es que no te pase nada, ¿no? La verdad es que fue brutal. Y al final, pues eso, cuando parecía que Revival en alguna ocasión le hizo un paquetito Dawson y tal, pero al final le hacen el Super Collider, eso de que hacen el bombazo espalda contra espalda y luego contra el ring, cubren a Dawson y retiene a Autos of Pain en, ya digo, un combatazo, además con los nuevos títulos, la nueva versión de los títulos, que está muy muy bien, me gusta. Nuestros campeonatos ahora son dorados. Bueno, el de mujeres es de oro y plata, dorado y plata, y el de hombres solo dorado. La verdad es que están genial los tres títulos. El de hombres quizá me gustaba más el de antes, pero bueno, no está mal este tampoco. Eso es lo de menos. Al final lo que importa es ser el campeón en sí. El título, el cinturón es lo de menos. Da igual que lo tengas o no. Así que bueno, eso. Retienen y combatazo. Recomiendo verlo 100%. O sea, yo seguramente lo voy a repetir varias veces porque fue una pasada. Y bueno, pasamos luego al combate de título femenino entre Asuka y Ember Moon. No estuvo mal. La verdad que creo que es de las mejores luchas de Asuka en el roster principal. O sea, en el roster principal, en NXT, desde que llegó. Junto con la que tuvo con Emma en Londres ya hace más de un año. Y la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo a la par con las dos primeras luchas. Ahí estas tres estuvieron a la par en cuanto a calidad. La verdad es que las dos se dieron con todo lo dado, con todo. O sea, ahí con todo. O sea, 100%, puñetazos, patadas, golpes con la cadera, suplex, vamos, o sea, fuera del ring, o sea, una pasada, fue impresionante.
La verdad es que Ember Moon lo intentaba tumbar a Asuka, pero Asuka se levantaba al momento, o sea, era increíble lo que hacía. Asuka dominó la mayor parte del combate, digamos un 60-65% del combate lo dominó, pero a una parte llegó Ember Moon, intentó hacer el eclipse un par de veces, no lo conseguía, y a la tercera, dicen los comentaristas que quizá lo hizo sin querer porque estaba como aturdida y empujó al árbitro, pero yo no creo que fuera sin querer, seguramente fue queriendo. Empujó al árbitro contra las cuerdas. Hizo que Ember Moon se desequilibrara, cayera al ring. Yo pensé que la iban a descalificar en ese momento, pero el árbitro dijo como que ¿qué pasó aquí? O sea, me empujaron, me empujaste y tal, pero a lo mejor pensó eso, que se equivocó o lo que sea. Y bueno, con la confusión aprovechó Asuka, le hizo su patada a Ember Moon y retiene y sigue siendo la campeona con el nuevo cinturón. Ya el martes hará un año ya de campeona, o sea, casi nada, y seguramente bate el récord de Goldberg de victorias consecutivas. La verdad es que, oye, me parece bien, me gusta ahí que de vez en cuando haga una trampita, porque me gusta, un personaje que, no sé, es muy tweener, no llega a ser rudo del todo ni técnica del todo, y eso me gusta, que sea cambiable, eso me gusta. Y luego al final hasta como celebraba ahí, moviendo la cabeza al ritmo de su tema de entrada, la verdad es que me encanta Asuka. O sea, lo tiene todo, tiene carisma, tiene lucha, tiene micro, la pena es que no habla muy bien inglés, pero que lo tiene, está claro. Y ya digo, tiene un carisma impresionante y un estilo de lucha muy bueno y un personaje genial. Ya veremos, con esto dan pie a que Ember Moon quiera una revancha para el próximo TakeOver, porque no perdió limpiamente. Entonces seguramente la vaya a volver a retar para mantener a Asuka ocupada de aquí a SummerSlam, que es que cuando he oído yo, que a lo mejor no es verdad, son rumores, de que vaya a subir al roster principal. Entonces hasta agosto, quedan 4 meses, entonces tienen que mantenerla ocupada. Seguramente, ya digo, habrá una revancha, ganará Ember Moon y luego tendrá la revancha Asuka mandatoria de ser ex campeona, y ahí ya perderá y se irá al roster principal, lo más seguro. Así que bueno, vamos ya con el último combate. Bueno, pues eso, ahí está la patada. Ahí, el árbitro ahí como que medio, no se ve muy bien, pero bueno. Y vamos aquí ya con el combate principal, el combate por el título de NXT entre Bobby Roode y Shinsuke Nakamura. Y da pena decirlo porque es el main event, pero estos dos no tienen muy buena química en el ring. Y para mí fue el combate no malo, no peor, pero sí el peor, pero fue el menos malo, digamos, el menos bueno de la cartelera, de los 5 combates que hubo. Y da pena que sea eso por el título, porque, o sea, que sea el main event, porque ha habido muy buenos combates por el título de NXT a lo largo de los años. Sami Zayn contra Kevin Owens, Sami Zayn contra Neville, Kevin Owens contra Finn Balor, Finn Balor contra Samoa Joe, Shinsuke Nakamura contra Samoa Joe. Pero, no sé, esta vez estos dos como que no conectan bien. El combate sí estuvo muy psicológico, Ruth muy estratégico, Ruth golpeando la rodilla de Nakamura, Nakamura el brazo de Ruth. Bobby Roode dominó casi todo el combate, salvo por momentos que Nakamura reaccionaba. Y en una de estas, coge en la esquina y le hace un Super Tornado DDT, el Glorious, este, su finisher, pero saltando desde la segunda cuerda, ¿no? Como un Tornado DDT, pero suyo, el suyo, ¿no? Su finisher. Podríamos decir que es un Glorious Tornado DDT, algo así, no sé, una cosa de esa. Y bueno, y retiene Bobby Roode, estaba claro, ¿no? Nakamura va a subir al roster principal, pero cagando cerillas. O sea, está clarísimo, si no sube hoy en WrestleMania, que algunos dicen que podría subir en la batalla de André el Gigante, subirá el lunes o el martes, o como mucho la semana siguiente. O sea, está clarísimo, ya no tiene nada que hacer en NXT, tiene el carisma suficiente, tiene micro, tiene estilo de lucha muy bueno, aparte que él sí tiene un mejor inglés que Asuka, la verdad. Y entonces, que va a subir está clarísimo. Veremos qué planes tienen para él en el futuro. Ojalá que sean buenos. Y bueno, pues con esto ya terminamos con los resultados. La verdad es que un evento muy bueno. Diría que hubo una lucha de 10, 3 luchas de notable, entre 7, 8. Y la main event, que con mucho fue un 6 o un 5. Entonces le puedo dar al evento un notable alto, un 8, 8 y medio. La verdad es que estuvo muy bien. Nunca decidió de los takeovers. Siempre puede haber una lucha más o menos peor o mejor, pero más o menos siempre te dan buenas luchas, que es lo que interesa a fin de cuentas. Las promos están muy bien, pero las luchas, al final, uno paga por ver la lucha en un evento, no paga por ver promos, paga por ver luchas. Una promo está bien, pero ahí lucha. Vamos a ver WrestleMania de hoy, qué tal esta noche, ya veremos.
Es más, como son 4 horas de show más los dos del kickoff, estoy pensando en verme nada más verme un resumen, porque ni madre, es que ni de coña voy a estar yo despierto 6 horas por la noche, y por la mañana no, y mañana por la mañana por el día no voy a estar 6 horas viendo eso. Aparte que hay algunos combates que van a ser o que no pintan demasiado bien. A lo mejor sí, yo ya digo, veré un resumen, y si veo que hay algún combate que me interesa, pues lo miraré entero, pero ya está. O sea, que me interesara, que vea que sea bueno. Seguramente el Aries contra Nébolo, el Jericho contra Owens, pero poco más quizás. Y bueno, ya digo, veremos qué tal es WrestleMania. Mañana traeré los resultados. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, comentad, suscribíos y esas cosas. Se agradece. Soy TekkaFanForever88 y me despido hasta un próximo vídeo. Chao.